Buenos días, gracias por estar presente en este acto académico de importancia, que es un nuevo proceso de defensa, en este caso, tesis de maestría de la carrera de Teoría Constitucional y Derechos Humanos. Estamos desarrollando este acto académico en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, para agradecer la presencia de los doctores Juan Juliano Torricelli, José Belisle y Víctor Enrique Ibáñez Rosas, que han sido designados por el Consejo Directivo de la Facultad para integrar el Comité Evaluador de la Defensa del Maestrando Emilio Rosati sobre la justicia mediática, bajo la dirección de la doctora Marcela Basterra. En términos generales, el procedimiento se ha designado el profesor Maximiliano Torricelli como presidente del jurado para que sea un poco el coordinador de este acto de defensa. El maestrando, si están de acuerdo, se le otorga un minuto que lo designen ustedes, entre 25, 20, media hora, 25, 35 minutos, eso lo pueden decir ustedes cuando tomen la palabra, para una vez hacer la presentación, si hay consultas o el debate entre ustedes con el maestrando, para luego pasarían a una sala privada. Para la deliberación de la presentación, la elaboración de los fundamentos del acta que se va a redactar posteriormente y para luego también volver a esta sala para que ustedes den los argumentos y la nota final. Bueno, bienvenida, doctora Marcela Basterra. ¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Bien, yo soy Alejandro Pivieto, secretario de posgrado. Estábamos haciendo una breve presentación formal de este acto de defensa de tesis. Habíamos enunciado que usted era la directora de la tesis, ha dirigido la tesis del maestrando Emilio Rosato. En forma breve, le estaba comentando que va a haber una exposición que el jurado va a designar. Ha sido designado el doctor Maximiliano Torricelli como presidente del tribunal evaluador. Le van a asignar una cierta cantidad de minutos al maestrando para luego hacer un ida y vuelta, si ven las consideraciones. Para luego el jurado pasa a una sala privada de deliberación de los fundamentos y la nota final de la evaluación. ¿Les parece? Yo Perfecto, ahora me parece correcto. hago una breve lectura del acta formal. Para ya después el jurado, si quiere hacer unas consideraciones y luego ya habilitar el inicio de la defensa. En la ciudad de Santa Fe, a los 2 días del mes de junio del año 2023, siendo las 9 horas, ante la presencia del secretario de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, abogado Alejandro Pivieta, se constituye el tribunal examinador bajo la modalidad mixta, compuesta por los señores profesores doctores Maximiliano Torricelli, José Belisle y Víctor Enríquez Ibáñez Rosas, a los fines de escuchar la exposición oral del maestrando Emilio Rosati, DNI 29.483.377, en el acto de defensa de su tesis, La justicia mediática, dirigida por la doctora Marcela Basterra y presentado en el marco de la maestría en Teoría Constitucional y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. El único agregado que por reglamentación de la facultad y de la universidad, una vez habilitadas las defensas en modo virtual, los secretarios de posgrados actuamos como veedores y como que acreditamos el acto de defensa. Por eso también le damos la validez formal al acto, por eso figura así en el acta, ¿no? Esto, post pandemia, se habilitó las defensas virtuales, así que son reglamentación nueva de nuestra universidad. Así que nada más de mi parte, solamente agradecerles la presencia
tanto al jurado como a la doctora Marcela Basterra, porque dirigir una tesis también es un acto de compromiso con la excelencia académica, con la universidad pública, y agradecerles a ustedes por su dedicación en este momento tan importante que es el acto de defensa de una tesis. Así que, bueno, nada más de mi parte, muchísimas gracias. Bueno, si mis colegas están de acuerdo, viendo que el tiempo de exposición tendría que ser entre 30 y 35 minutos, y bueno, posteriormente pasaríamos a las preguntas que consideremos pertinentes. De acuerdo con 30, 35 minutos y un margen que puede ser hasta 40, no más. De acuerdo, sí. Bien, entonces le damos la palabra al doctor Emilio Rosati, como para que comience la exposición. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, doctores. Buenos días, doctora. Muchas gracias por estar acá y por dirigir mi tesis. Efectivamente, bueno, voy a hacer una exposición, intentando tenerme al tiempo otorgado. Relataré un poco la columna vertebral de la tesis, sin perjuicio de que si alguno de ustedes lo solicita o lo requiere, profundizaremos o volveremos sobre algunos de los puntos. La hipótesis que presento se basa en el estudio de un hecho que entiendo sucede en el mundo, particularmente en Argentina, y que daña y menoscaba la imagen de la justicia entendida como institución, poder judicial, uno de los tres poderes del Estado y su actuación. Este hecho es el divorcio entre lo que publican los medios de comunicación y la información que brinda la propia justicia, el propio poder judicial, sobre un suceso que acapara la atención pública. Es decir, se produce un hecho, ese hecho que puede tener una o más de una particularidad, tiene el efecto de acaparar la atención pública. Estas particularidades, perdón, pueden ser varias, porque en este hecho puede haber muchas víctimas, si se trata de un hecho que va a dar después origen a una causa penal. Pienso en un accidente aéreo o en un accidente de un colectivo donde viajan estudiantes o muchas personas, donde se buscará un responsable respecto de esas víctimas. Otra particularidad puede ser porque una personalidad con notoriedad pública aparece involucrada como sospechoso o como víctima. Pienso, por ejemplo, en el caso Coppola, que luego volveremos. Otra particularidad puede ser que es un hecho raro o novedoso. Pienso en el llamado robo del siglo, provincia de Buenos Aires, creo que fue el Banco Río, si mal no recuerdo, que dio lugar a una película. Aquí en Santa Fe tenemos el caso Friendrich, en donde un gerente vacía las cajas de seguridad del Banco Nación, uno de los primeros juicios orales en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Otra particularidad puede ser la relación entre la víctima y el victimario o victimaria, es decir, una pareja, padre-hijo, madre-hija, etc. Lo cierto es que ni bien ha acontecido este suceso, este hecho, los medios ya presentan un panorama bastante extenso, digo extenso y no completo, sobre lo que ha sucedido. Posibles testigos se presentan ante cámaras de televisión, presuntos peritos opinan, el cuerpo cayó del octavo piso, así o asá, entonces puede haber sido un homicidio y no un accidente. Familiares de las víctimas también se presentan en los medios de comunicación. Y inmediatamente ya tenemos una especie de veredicto en la opinión pública, tal o cual es el culpable. Juan, Pedro, María, Josefina son culpables de este hecho. Mientras tanto, ningún papel ha ingresado al sistema judicial. Ningún sumario ha ingresado a una fiscalía para que inicie una investigación. Con el tiempo, la justicia, a veces más lenta, a veces no tanto, llega a una conclusión, llega a un veredicto, el veredicto oficial del Poder Judicial. Si ese veredicto coincide con el veredicto de la justicia mediática, la opinión será, esto ya lo sabíamos, hace 5, 6, 8 años atrás, la justicia es lenta.
Si el veredicto no coincide con la conclusión llegada por los medios de comunicación inmediatamente sucedido el hecho, inmediatamente lo que se dirá es algo raro ha pasado en el medio. Si sabíamos que Juan era el culpable, ¿por qué ahora aparece María? ¿O por qué ahora Juan no es culpable? La imagen de la justicia sale dañada. Indefectiblemente, esto sucede. El contexto fue planteado de 10 años a esta parte, no porque antes de 10 años esto no haya sucedido, han ocurrido hechos de esta naturaleza, sino que entiendo que 10 años a esta parte ha cambiado la forma de comunicación, sobre todo de los medios de comunicación, pasando del tradicional diario escrito a la radio, televisión y por supuesto hoy la era digital, los portales, el internet y las redes sociales. Al minuto tenemos información, al minuto tenemos material para sacar conclusiones. El inconveniente que se me presenta a lo largo de esta investigación y de este trabajo, que es que a medida de que yo investigaba, a medida que yo avanzaba, los casos también sucedían. Es decir, y a un ritmo vertiginoso. Me encontraba en una situación de corriendo atrás de la pelota para hacer una comparación con el deporte. Quedan afuera de este trabajo los recientes casos de Lucio Dupuy y de los llamados rugbyers, en donde la prensa se ocupó de relatar esto en mayor o menor medida, pero que servían de muy buenos ejemplos e hipótesis para mi trabajo. Bien. Habiendo hecho esta presentación de la hipótesis planteada, entendemos que los disparadores son estas nuevas novedades llamadas noticias judiciales, valga la redundancia de nuevas novedades. En el orden internacional, podríamos ubicar a las primeras noticias judiciales en los juicios de Nuremberg y Tokio. No vamos a profundizar ahí, todos sabemos lo que ha sucedido, a quienes se han juzgado, y las diferencias con nuestro país, que posiblemente la primera noticia judicial haya sido el juicio de las juntas, 1985, tema hoy nuevamente en el tapete por la película cinematográfica filmada que ha sacado, reconocido internacionalmente y obtenido bastantes premios. En ese entonces, entiendo yo que ha sido el primer gran caso en nuestro país, en donde se permitió la entrada de 400 medios de comunicación a la sala de audiencias de la Cámara Federal de Capital. La historia conocida por todos y la sentencia en diciembre de 1985. Nos preguntamos aquí si esta noticia judicial es generada por los medios de comunicación y receptada por la sociedad, o es una necesidad de la sociedad y fueron los medios de comunicación a cubrir esa necesidad. Es decir, que es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba es la sociedad la que reclama cierta noticia y son los medios los que van a cubrir, o de arriba hacia abajo, perdón, los medios son los disparadores de la noticia y la sociedad las que las recibe. Entiendo yo que aquí no hay una respuesta correcta. En algunos casos será la demanda de la sociedad, como por ejemplo el juicio de las juntas en una época dificilísima, y en otros casos serán los medios de comunicación los que ofician de disparadores para que la propia población se alimente de estas noticias y saque sus conclusiones. Este suceso que vengo relatando genera inevitablemente, y lo planteo en el trabajo, una tensión entre distintos derechos constitucionalmente consagrados. Hablamos de la libertad de prensa, de la cual se alimentan los medios de comunicación para generar este tipo de noticias y de desarrollos periodísticos, y otros derechos constitucionales, como el debido proceso, el principio de inocencia y hasta el derecho a la intimidad o privacidad. En el trabajo desarrollo, no quiero detenerme mucho en este punto, pero
Llego a desarrollar la libertad de prensa de lo general a lo particular, es decir, la libertad de pensamiento que no puede ser reglamentada, pasando a la libertad de expresión, que es la exteriorización de ese pensamiento, desde cualquier modo posible y hasta con el silencio. Pongo un ejemplo que hasta vez el silencio también es una manifestación de voluntad y de expresión, hasta llegar a la especie, del género a la especie, que es la libertad de prensa, en términos de mi trabajo, por supuesto, en donde es la posibilidad que tiene toda persona de publicar sus ideas a través de los medios de prensa sin censura previa. Analizamos aquí, inserta esta libertad de prensa, perdón, en los artículos 14 y 32 de la Constitución. Analizamos aquí que la prensa no solo incluye la tradicional prensa escrita, sino esa transformación de la que veníamos hablando, y que la censura no solo debe ser previa, castigada previamente, sino que debe ser también penada en forma posterior. Esta libertad de prensa, repito, de la que se valen los medios de comunicación a los fines de desarrollar este tipo de noticias, entra en tensión con distintos derechos constitucionales que ya he mencionado. Por ejemplo, con el 18 debido proceso, hablamos aquí de los distintos sistemas procesales y cómo tensionan con los distintos sistemas procesales, desde el sistema inquisitivo, ese mundo de actas sacramentales, en donde los abogados y abogadas, señor juez, dos puntos, me presento y digo, uno, dos, tres, petitorio, el juez se sienta en su despacho, resuelve por escrito, se notifica solo las partes, punto, se terminó. Aquí se tensiona totalmente con la libertad de prensa, la prensa no ingresa nunca a este mundo del sistema inquisitivo. Pasando luego a un sistema acusatorio, adversarial, donde priman las audiencias orales, la inmediatez, en donde sí puede haber presencia de prensa, de medios de comunicación y del público en general. Entonces aquí tensiona un poco menos, depende del sistema, si es del modelo, más de modelo inquisitivo, más de modelo acusatorio o mixto, va a ser a las tensiones que generarán con el derecho, con el debido proceso, perdón. Luego pasamos al estado de inocencia y vaya como tensiona la libertad de prensa con el principio de inocencia, 18 también de la Constitución. Cuando una información sacada de contexto o dada de modo parcial puede generar una demonización del imputado o de la imputada y generar una especie de condena previa o condena social. Volveré sobre este punto más adelante con algunos ejemplos. Finalmente, la libertad de prensa y el derecho a la intimidad, artículo 19, aquí tenemos innumerables fallos. En palabras de mi directora de tesis, la doctora Basterra, el derecho a la intimidad opera siempre como un límite, como una defensa al derecho a la libertad de prensa. Es una defensa que nosotros tenemos, que podrá tener más o menos intensidad de acuerdo a la exposición pública que esa persona tiene, por supuesto, si ha elegido ser una persona pública o no. Hay fallos también sobre el particular. ¿Qué pasa cuando tensionan estos derechos constitucionalmente consagrados? Analizamos ahí las distintas hipótesis. Si hay o no una especie de orden jerárquico dentro de nuestra Constitución Nacional, o si por el contrario no lo hay. En la primera hipótesis están quienes dicen que puede haber una especie de orden jerárquico o diferencia jerárquica entre preámbulo y el articulado, predominando el articulado, normas definitivas versus normas transitorias, normas programáticas versus normas operativas. Luego también podríamos entrar entre cláusulas que tienen que ver con el derecho patrimonial y cláusulas con lo que no, depende del país de que se trate, podrá privar unas u otras, siempre dentro de la teoría que supone o supondría que dentro de la Constitución hay un orden jerárquico de cláusulas o de derechos. Nos enrolamos dentro de la teoría que supone que no hay un orden jerárquico dentro de la Constitución Nacional y en caso de conflicto o tensión hay que armonizar de la mejor manera posible y que cada derecho sea ejercido de la mejor manera posible, intentando, como dije, armonizar
Perdón, dos o más de dos si es los que entran en conflicto. Entonces, planteada la hipótesis, habiendo hecho una especie de caracterización de la justicia mediática, el conflicto entre los derechos constitucionales, vamos a dar como una especie de posibilidad para acercar ese divorcio que plantea la hipótesis a la publicidad en el juicio. Dijimos que, de acuerdo al sistema que impere, en el sistema procesal que impere, va a haber más o menos publicidad en el juicio. La publicidad en el juicio en nuestro país claramente deriva del régimen republicano de gobierno, Constitución Nacional, tratados internacionales de derechos humanos, constitucionalmente consagrados, 75 y 122, por supuesto, Código Procesal Penal de la Nación, normas infraconstitucionales, Código Procesal Penal de la Nación, donde establece un modelo en lo penal, un modelo mixto, en la parte instructoria predominantemente inquisitiva, parte de juicio, parte oral, en donde hay audiencias orales, aquí la publicidad puede ser mayor, nuevo Código Procesal Penal Federal, todo oral, todas audiencias orales, establece nuestras normas, aquí el control puede ser mayor. Entonces vemos cómo la publicidad en el juicio va a ser, por un lado, la obligación, una obligación para el Estado, en este caso uno de los poderes del Estado es donde se concentra mi trabajo, ¿no es cierto? El Poder Judicial. La obligación derivada, como dije, del principio republicano, tratados internacionales de derechos humanos y las normas infraconstitucionales, principalmente estos dos códigos que mencioné. Pero por otro lado, va a operar como una garantía de la persona que está imputada en ese juicio, en donde va a tener ese derecho, esa garantía de que se publicite, de que todos sepan, perdón, lo que está sucediendo y cómo se la está juzgando. Por otro lado, también va a ser una garantía del propio pueblo o de la población que va a tener derecho a saber cómo se está juzgando a uno de sus pares. Las dos caras de la misma moneda, una obligación del Estado, pero también es un derecho y una garantía de la persona imputada y del pueblo. Por supuesto, mayor publicidad va a haber mayor control. Hago referencia en mi trabajo a dos formas de publicitar lo que sucede en un proceso judicial. Digo publicidad como presencia y publicidad como referencia. Publicidad como presencia es permitir en una sala de audiencia que ingrese la población, es decir, audiencias públicas. Dependiendo de la infraestructura, serán 10, 15, 20, 30, 50 personas las que puedan ver en una sala muy grande, 100, las que puedan asistir. Publicidad como presencia. Ahí se agota, cumplimos con el principio republicano de gobierno en la publicidad como presencia. Por otro lado, tenemos, digo, en el trabajo publicidad como referencia. Permitir a los medios de comunicación que ingresen y ellos que repliquen lo que está sucediendo. Aquí la publicidad será mayor, el control, consecuentemente, será mayor. Ahora bien, la publicidad como referencia, es decir, permitir a los medios de comunicación que ingresen y repliquen, traerá algunos riesgos. Esto es que la información no sea completa, que la información sea parcial. No digo intencionalmente por los medios, sino porque sería aburrido. Los medios de comunicación son empresas guiadas por el rating, sería aburrido y captarían poco rating en la mayoría de los casos si publicitan el juicio entero. Por otro lado, nuestra propia ley también, en algunos casos, impide a la publicidad como referencia total, es decir, impide replicar el juicio entero y obliga a reproducir, a obviar reproducir algunos fragmentos. Esto es por decoro, cuando hay menores, también temas de revictimización de víctimas, de un proceso. Entonces, aquí se hace un análisis en el trabajo respecto de este tema. Pero vemos cómo se genera una necesidad mutua entre el proceso judicial, jurisdiccional, y los medios de comunicación. La justicia necesita los medios de comunicación en este nuevo mundo, para cumplir con esta publicidad, en términos de publicidad como referencia, como dije. Es decir, que utiliza los medios de educación como una herramienta para lograr esa manda constitucional. Por otro lado, los medios necesitan a la justicia para poder
reproducir las noticias judiciales. Necesita que la justicia permita el ingreso. Acá la justicia funciona como un insumo de los medios. Dos caras de la misma moneda, relación mutua, de necesidad mutua. Los medios de comunicación como una herramienta de la justicia y la justicia como un insumo de los medios de comunicación. Bien. Luego, decimos que esta libertad de prensa, por la cual abogamos la más amplia tutela jurídica y judicial, no supone de ningún modo la no responsabilidad de los medios de comunicación. No voy a ahondar en esto, solo concluir sobre este punto que la no censura no supone la no responsabilidad ulterior. Citamos fallo Campillay, citamos fallo Morales Solá, donde se consagra la doctrina de la real malicia. Creo que ya voy 20 y pico de minutos. Voy a obviar algunos puntos y si se quiere se vuelve. Caracterización concreta ahora, con todos los elementos reseñados hasta el momento, de lo que es la justicia mediática y finalmente no, y su diferencia con el proceso penal, con el proceso judicial, perdón, estatal. La justicia mediática, entonces, ahora, luego de haber desarrollado todo esto, podemos definirla como un desarrollo periodístico de orden judicial, de característica judicial, principalmente penal, aunque puede no serlo, paralela a la judicial oficial estatal, que procura descubrir la verdad y atribuir una responsabilidad en torno a un hecho que conmovió o conmueve la opinión pública. ¿Qué características tendrá la justicia mediática? Por supuesto, a comparación de la justicia del proceso judicial estatal, digo, ¿no? La investigación será menos sistémica, menos responsables. No tendrán códigos procesales que nos digan cómo investigar o de qué manera investigar, tanto los ministerios públicos como al Poder Judicial. Se rige por la técnica periodística, el rating. Por supuesto, el rating va a dominar y va a guiar o va a influir en la investigación de la justicia mediática. Su trama será bastante más novelada. Tiene que atraer al público, simple de entender. Las pistas sobre las que va a trabajar pueden ser numerosísimas, algunas hasta inverosímiles. En cambio, en la justicia, en el proceso judicial estatal, la fiscalía tendrá dos o tres líneas de investigación, no más. La dinámica, con un lenguaje más accesible, a veces ridiculiza al proceso judicial. Es decir, señala el proceso judicial sobre todos sus defectos. Recuerdo acá una posible excepción, fue el caso Pomar, un matrimonio con sus dos hijos viajaba en provincia de Buenos Aires, creo que ruta 31, desaparece, no llega a destino, desaparece 24 días más tarde. Con esos 24 días, los medios de comunicación cubriendo toda la noticia y la investigación, descubren el auto con las cuatro personas sin vida, luego de un siniestro al lado de la ruta. Los medios de comunicación dijeron la investigación judicial y de la Fuerza de Seguridad deficiente y negligente, pues en 24 días era obvio que el auto iba a estar o podría estar al lado de la ruta, no lo han encontrado. Pues el proceso mediático tampoco encontró, si era tan obvio, tampoco encontró el auto siniestrado con las personas sin vida. Aquí hubo negligencia de las dos partes. Claramente. Otra característica de la justicia mediática es la necesidad de que exista un culpable. No hay una duda, o la duda es cada vez menor. Recuerdo acá el caso Rodrigo, en donde se instaló de manera inmediata que un señor pesquera que había hecho una maniobra dudosa previa al accidente en el que muere el cantante popular Rodrigo Bueno junto al hijo del actor Alberto Olmedo. Finalmente, Pesquera fue absuelto. Fue presentado como un culpable desde el inicio. Otra característica es la casi necesaria exculpación de las víctimas. Traigo aquí a colación el caso Cromañón. Presentado Marchaván como el culpable,
dueño del boliche bailable Cromañón, y olvidándonos del público que fue quien accionó las bengalas que provocaron el siniestro, la banda que generaba o que alentaba esa práctica, que luego fue condenada por la justicia y hasta un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires destituido. Pero en los medios era Cromañón desde un primer momento. Finalmente, la característica sobresaliente, con todas las anteriores, pero la principal es la rapidez. Inmediatamente hay un veredicto, y esto es lo que, a modo de mi hipótesis, es lo que principalmente condiciona y lesiona la imagen de la justicia por aquello de, a través del tiempo, si el veredicto coincide, la justicia es lenta, si el veredicto no coincide, algo raro pudo haber pasado. Me voy a detener 2 minutos más antes de concluir, antes de pasar a las conclusiones, en que todo esto hizo necesario un cambio enorme en el modo de actuar que sigue sucediendo, en los operadores judiciales. Pasamos, como dije, del anonimato total en el modo inquisitivo, en donde señor juez solicito, petitorio, señor juez resuelve, encerrado en su despacho, mundo de actas escritas, al modo adversarial, predominio oral, en donde ya no hay que el escrito, sino que hay que convencer al juez o al tribunal de un modo oral, con gesticulaciones, con la oratoria. Se impugna, se corre traslado, se alega, se resuelve. Ya no hay tiempo de buscar, redactar, citar. Sumado a que los nuevos sistemas de juicio por jurado, no solo hay que convencer, no hay que convencer ya al juez, sino a 12 personas. Traigo aquí a colación el caso Farré, provincia de Buenos Aires. Creo que fue el primer juicio por jurado popular en provincia de Buenos Aires, en donde un empresario, Farré, en proceso de divorcio con su esposa, la esposa va a la casa que tenían en conjunto a buscar ropa junto con su abogado, va al vestidor a buscar pertenencias. Farré sube y con un cuchillo, y luego de 66 puñaladas, muere. El jurado popular condena a Farré por unanimidad, y luego las dos fiscales del caso dan notas a distintos medios de comunicación diciendo: hemos tomado, para este caso, hemos tomado clases de oratoria y de teatro. Fijémonos cómo cambia la forma de comunicación de los operadores judiciales, en tanto primero el escrito sacramental, y llegamos hasta este punto de hay que saber hablar y hasta gesticular. Fiscales tomando clases de teatro. No digo que esté bien, que esté mal, digo que sucede y es hacia dónde vamos. Finalmente, y en un tercer momento, aparece el lenguaje claro, que no solo involucra a las partes que deben convencer a un tribunal o un jurado, sino que involucra a los propios jueces tribunales, jueces y juezas y tribunales, que deben explicar la sentencia en lenguajes claros. Aquí me gustaría citar un fallo de diciembre de 2019, un juzgado de menores de Rosario, en donde una menor acusada de matar de una puñalada a su pareja mayor, la jueza la absuelve en un fallo con notable perspectiva de género, hace un análisis enorme de perspectiva de género, diciendo, haciendo un reconto y un repaso de lo que había vivido esa mujer. Esa mujer menor, desde su infancia hasta el presente con su pareja que también ejercía violencia sobre ella. Pero al final, en un párrafo, se dirige a esta menor y le dice: te estoy hablando a vos. A lo largo del fallo, que seguramente o posiblemente no entiendas, estoy diciendo que mataste a tu pareja de una puñalada, pero por las cosas que viviste y las que estás sufriendo, y te veo que no la estás pasando bien, he llegado a esta conclusión de que debes ser absuelta. Y finalmente, recomiéndanos en la parte resolutiva que le lean ese párrafo o esos párrafos a la menor sometida a proceso. Es decir, cómo cambia el modo de comunicación, no solo de las partes que tienen que convencer a un tribunal, sino de los propios jueces y juezas que deben comunicar su sentencia. A modo de conclusión, para no excederme con el tiempo, me formulo algunas preguntas. ¿Esta hipótesis y esta justicia mediática influye sobre los tribunales, jueces y juezas? La respuesta
Debería ser que no, o no debería influir. Lo cierto es que los jueces y juezas también ven, leen, escuchan. Lo cierto es que hubo jueces que hemos visto hasta bailando en programas de televisión y más preocupados por lo que sucedía en los medios de comunicación que sus propios juzgados, o los juzgados en los que ellos están a cargo, o no son suyos. ¿Influye la justicia mediática sobre el espectador? Por supuesto que sí, son formadores de opiniones, ¿eh? El espectador ve, lee, escuche y forma opinión respecto de esta hipótesis. ¿Influye sobre los justiciables? Sí, claramente sí. Volvemos a traer caso Pesquera, ¿eh? El caso Rodrigo, perdón, que Pesquera luego de ser absuelto dice, pero yo sigo siendo Pesquera, el que mató a Rodrigo, había sido absuelto. Caso Coppola, destitución de un juez federal, detención del jefe de la policía que ordenó el operativo. Vaya, y Coppola fue culpable y hasta el día de hoy seguimos diciendo que fue culpable, no fue culpable. Aquí voy a mencionar en 30 segundos un caso local, Ciudad de Santa Fe, una demanda por daños y perjuicios que los familiares de una persona que se quitó la vida demandan a uno de los principales medios de comunicación de acá de Santa Fe, porque ese medio de comunicación había dicho que esta persona, con lenguaje muy burdo, delincuente y otra palabra más había utilizado. La persona no soportó que se diga eso de ella y se quitó la vida. La familia demanda a este medio de comunicación, el Tribunal Extracontractual Colegiado aquí de Santa Fe le dio la razón. Vaya entonces, influye sobre los justiciables, que aquí hay uno que se quitó la vida. Influye sobre la imagen de la justicia, perdón. Vuelvo al inicio para cerrar el círculo, al inicio de mi trabajo. Sí, influye en los medios de comunicación y la justicia mediática sobre la imagen de la justicia. Por aquello de si es la misma conclusión es tarde y si es distinta, algo raro habrá pasado. ¿Debe el proceso mediático finalmente estar reglamentado o controlado? Yo entiendo que no. Acá diferencio entre el autocontrol de la justicia mediática, es decir, que los medios se autocontrolen, en los términos de este trabajo sería un no control. Y el heterocontrol, es decir, controlar a los medios de comunicación desde afuera, supondría estar cerca de la censura o directamente censurar. Con lo cual, este control no lo veo factible o posible. Lo que sí veo factible y posible es una mayor capacitación de los periodistas dedicados a estos temas, en donde la propia justicia y el sistema judicial se involucre oficiando, por ejemplo, de los capacitadores de los y las periodistas que cubren este tipo de noticias para que este divorcio que se genera en mi hipótesis planteada no sea tal o no sea tan grande. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ha cumplido el tiempo adecuadamente, 32 minutos, bien dentro del margen previsto. Así que bueno, no sé si mis colegas quieren comenzar haciendo alguna pregunta. Doctor Ibáñez. Sí. Bueno, en primer lugar, reflexionar bien sobre el tema del manejo del tiempo. Esto me parece fundamental en todo tipo de exposiciones o de defensas de esta naturaleza. En el marco del planteo que formulás, ¿cuál considerás que puede ser alguna de las posibles, una o más soluciones que puedan, digamos, hacer que este divorcio que se produce y estas realidades, digamos, paralelas, diferenciadas, se acerquen un poco a lo que es la verdad real, digamos, ¿no? Bien, perdón, antes que conteste, porque Maximiliano, ¿te parece pregunto? Porque va en línea con lo que acaba de consultar el colega. ¿Sí? Sí. Emilio,
En la última parte, justamente en línea con lo que acaba de señalar Víctor, vos mencionás sobre posibilidades de control, lo mencionás en el trabajo, entonces me gustaría si podés detenerte un poquito más en ese punto, porque explicás por qué el autocontrol no, por qué tampoco tal vez otras modalidades de control, pero que en definitiva deslizás de algo de una suerte de protocolo o algo así en una parte. Entonces, si podés detenerte brevemente en ese punto, va en línea con lo que preguntó Víctor. Gracias. Sí, no específicamente, empiezo de atrás para adelante, es decir, por la del doctor Belisle para luego para el doctor Ibáñez Rosas. No, no una especie de protocolo llamado tal, que puede serlo, ¿no es cierto? Que puede serlo. Lo que digo es que se acerquen estas dos realidades, el proceso judicial estatal y el juicio mediático de los medios de comunicación, y un nexo puede ser las capacitaciones dadas por el propio Poder Judicial, en donde se comunique lo que está sucediendo y establezca, no reglas, sino la palabra es capacitaciones en términos de ojo con esto, ojo con lo otro que puede tener responsabilidades, ojo con publicar esto, ojo con publicar lo otro que puede tener responsabilidades, y explicar que tenemos tiempos, explicar que la justicia tiene tiempos porque tiene códigos, plazos que cumplir. Entonces, el acercamiento entre estas dos partes entiendo que puede ser útil en términos de control. Pero pasando de aquí a lo que pregunta, a lo que pregunta el doctor Ibáñez Rosas, entiendo que no la única ni no la solución mágica, pero entiendo que un aporte grande puede ser la definitiva implementación del juicio por jurados. El juicio por jurados es claramente en donde la población, en vez de juzgar a mano alzada y sin saber demasiado o sabiendo por lo que le cuentan en los medios de comunicación, va a juzgar, a establecer si una persona es culpable o no culpable dentro de una sala de audiencias. Entonces, va a sacar su conclusión dentro del proceso jurisdiccional y no por fuera, que es la hipótesis que yo planteo que daña a la justicia. Es decir, involucrar al pueblo de manera directa. Y esto no es un invento, esto está en la Constitución Nacional desde el 53 y en tres cláusulas distintas. Está funcionando en varias provincias. Una es Córdoba. Entiendo que Mendoza va también a hacer un juicio por jurados en materia civil también, o por lo pronto he leído algunas noticias que hay una idea de ir para aquel lado. Ciudad de Buenos Aires tiene una reciente ley. Para nombrar las personas que estamos aquí conectadas, ¿no? Tiene una reciente ley de juicio por jurados. Provincia de Buenos Aires tiene, bueno, Neuquén, pionera en este tema. Y las opiniones hasta ahora son positivas respecto de este sistema. Y creo que acercar a la sociedad al sistema jurisdiccional es la mejor manera de acortar esta brecha, este divorcio, y de que la población se involucre, que por supuesto cubre la manda de publicidad en el juicio, por la sola presencia del pueblo que no solo ve lo que está haciendo, sino que resuelve un caso concreto. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta o alguna ampliación sobre el tema? En mi caso, no. Doctor Belisle. Bueno, yo quería, sí, acá ahondar un par de temas. Primer lugar, me parece que, si no. No entendí mal el planteo general a través de la lectura de la tesis y de la exposición actual. De alguna manera, el problema es cómo esta justicia mediática influye y sobre todo en un área que a nosotros nos interesa particularmente a los constitucionalistas, que es la del derecho constitucional y la del poder judicial como resguardo final de las garantías, que no siempre coincide con las mayorías. Entonces, en esa situación, a veces la cuestión mediática juega en contra de asegurar determinadas situaciones o determinadas garantías. Con respecto a la última propuesta del juicio por jurado, quería saber si no considera
mostrando que de alguna manera este juicio por jurado también puede responder a estas situaciones de mayorías o de pasiones que de alguna manera tratamos de garantizar que estén fuera del Poder Judicial. Y el segundo aspecto, quería preguntar, es qué haría o qué propondría, porque es cierto que muchas veces, de alguna manera, los medios de comunicación influyen sobre esta cuestión judicial, pero otras veces son los propios jueces los que quieren tener un protagonismo excesivo y salen a plantear por los medios situaciones que buscan conformar a la opinión pública antes que resolver la justicia del caso. ¿Cómo de alguna manera compatibilizaría esa situación o qué haría ante esas situaciones o problemas concretos? Bien, respecto de del primer punto, si no entendí mal, es decisiones que no conforman a decisiones de la justicia que no conforman a la mayoría, que puede estar influenciada por la opinión pública. Bien, esencialmente en nuestro sistema de gobierno diseñado constitucionalmente, en donde hay tres poderes, no dos poderes y un contrapoder, la Constitución dice tres poderes. La función del Poder Judicial muchas veces es poner límites a los otros dos poderes. No solo esa, y los otros poderes también se limitan entre sí, ¿no es cierto? Aquello de checks and balances, o sea, frenos y contrapesos. Pero estamos en una época en donde posiblemente el Poder Judicial esté marcando límites a los otros dos poderes. Los otros dos poderes, poderes políticos con mayor representatividad en la población. Por supuesto que la inclusión del juicio por jurado, que es incluir a la población dentro de este tercer poder, y digo tercero porque así está ubicado en la Constitución, podría ser una solución o un aporte. Es decir, el pueblo elige el Ejecutivo directamente, el pueblo elige el Legislativo directamente, el pueblo no elige directamente al Judicial, pero puede involucrarse a través del juicio por jurado. Esto podría equiparar un poco la balanza si es ahí a donde se apuntaba la pregunta. Entiendo que sí, estas decisiones que no conforman a la mayoría, si son tomadas por el propio pueblo, serían miradas de distinta manera por las minorías y por las mayorías. Luego, al segundo punto, respecto de los jueces que hablan por ahí de modo excesivo, quiero ser prudente con mis palabras. Es como no vemos, o por lo pronto no veo yo un posible control dentro de los medios de comunicación, tampoco veo un posible control protocolar, por así decirlo, de los jueces que pueden hablar más de lo que se considera debido, que no sé cuál sería la consideración de hablar más de lo debido, pero espero estar explicándome. Lo que sí entiendo es que existe un sistema de control y de sanción de jueces que no solo supone la remoción, sino que hay bastantes sanciones previas, que muchas veces no lo vemos o pocas veces funciona como debería funcionar, que activando eso o engranando mejor eso, podríamos no limitar de ninguna manera, sino que el juez cuando habla más de lo debido puede decir, ojo, que si hablo mucho me puede venir algún proceso en el que me van a poner la lupa por lo que dije. Y yo creo que ha cambiado la forma de comunicar, como lo dije, que el juez ya no es aquel juez que solo habla por sus sentencias, que el juez debe saber comunicar. También entiendo que tiene que saber comunicar sobre lo que resolvió. No solo lo que puede resolver, posiblemente resuelva o alguna vez crea que puede resolver. Es decir, se va a poner en una situación de posible recusación, ¿eh? Entonces, entiendo que hay que comunicar, pero hay que comunicar bien. Ahora, también el Poder Judicial tiene que hacer una autocrítica respecto de eso y a través de los cursos, por ejemplo, del Consejo de la Magistratura, donde hay una escuela judicial, que pueden ser más o menos obligatorios, podría ir canalizando este tema para que esta situación que plantea el doctor Torricelli
sea menor o no sea tal. Bueno, muy bien. No sé si no hay más preguntas, doctor Pivita, pasaríamos a deliberar. Sí. Bueno, ahora pasarían a una sala privada, Sebastián, a los integrantes del jurado, y cuando ustedes terminen la deliberación, anotar los argumentos, volveríamos a la sala esta pública para hacer el dictamen final. ¿Les parece? ¿Cómo no? Nosotros el resto pueden dejar.
Bueno, ya estamos de regreso. Digamos, hay unanimidad en el criterio. Entendemos que la calificación de la maestría es de 10 sobresaliente. Entendemos que ha habido un desarrollo importante de un tema novedoso, interesante. Acorde a lo que requiere una maestría, como aquí se ha planteado, que tiene no solo un trabajo escrito exhaustivo, sino también una exposición adecuada en el tiempo. Y que inclusive este jurado considera puede ser un tema para una futura tesis doctoral con las ampliaciones correspondientes y las adecuaciones que las tesis doctorales requieren para este ámbito. Bueno, muchísimas gracias, doctores, por las palabras en boca del doctor Torricelli. La verdad que estoy muy contento. Muchísimas gracias a la doctora Basterra, que dedicó tiempo y compromiso para acompañarme en esto. Para mí es terminar una etapa. Bueno, tanto los tres jurados como la directora son doctores, es decir, saben de sobra lo que es esto, y más también. Para mí es terminar una etapa. La verdad que agradezco la calificación y agradezco las palabras y el compromiso de tanto el jurado como de la doctora Basterra y, por supuesto, de la facultad aquí del posgrado. Bueno, felicitaciones, Emilio. Felicitaciones. No sé si el resto del Felicitaciones. jurado quiere hacer algún agregado. Marcela, también como directora de la tesis. Acá se puede. ¿Tenés? Y yo quiero felicitarlo a Emilio por la calificación que el jurado le ha dado y bueno, porque es magíster, así que muchas felicitaciones y bueno, y saludar al jurado que son grandes, queridos amigos, pero bueno, por la seriedad y el compromiso y bueno, agradecer también a la universidad. Así que muchas gracias a todos y bueno, te felicito de nuevo, Emilio. Muchísimas gracias. Aquí está mi hija mayor presente que decidió obtener su primer falta en el año en el colegio y acompañarme. Así que también un motivo de estrés extra al momento de exponer y un motivo de alegría extra en este momento. Yo señalaría dos cosas rápidamente, felicitarte obviamente, pero también felicitar porque corresponde, porque a todos nosotros quienes estamos acá nos ha sucedido a la directora. Porque todos sabemos muy bien en las instancias que nos ha tocado, en el jurado y la señora directora con nuestros doctorados, lo que significa un buen director o una buena directora de maestría o de tesis doctoral, que es el caso que nos ha tocado a nosotros. Segundo, instarlo al doctor, al magíster Emilio Rosati, a que profundice esta temática, porque me parece que es un gran tema, y si lo puede llevar a un ámbito de tesis doctoral sería interesantísimo. Y por último, preguntarle, siendo las 10 de la mañana, para ver los vuelos, ¿a qué hora es la cena de festejo? Cuando No, usted llegue. llega. Tengo entendido que llega a los domicilios particulares en cada provincia ahora, cada localidad y en la ciudad de Buenos Aires también, obviamente, la directora del Pero tema. esperemos juntarnos en algún momento, creo Bien. que en el Congreso de la Felicitaciones, jornada Emilio. de. Muchas gracias. Perdón. No, por favor. Felicitaciones, Emilio, y por supuesto, Marcela. No es un cumplido, sino que, como se ha dicho aquí, todos sabemos lo que supone el compromiso y la dedicación que supone dirigir una tesis. Así que felicitaciones a ambos, a Emilio
por supuesto, en primer lugar, y a la doctora Basterra, gracias a la universidad. Ha sido un placer compartir este espacio y creo que es un tema que se puede profundizar con otras aristas que, por una cuestión de dimensiones y demás, pueda suponer eventualmente una tesis doctoral o una futura publicación. Así que nada más de mi parte. Perdón, doctor Belis, le interrumpió justo cuando el doctor Rosati estaba asumiendo un compromiso gastronómico. Ah, perdón, es que se vamos a dejar terminar. La comunicación. Lo vamos a dejar terminar en ese ámbito. No le escapo los compromisos a instancia del doctor Ibáñez Rosas. Esperemos que podamos juntarnos todos en las jornadas de profesores de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional aquí en Santa Fe, y si eso es posible, por supuesto que a mi cargo estará alguna buena comida para festejar y agradecer. Te salvó el cóctel, Emilio. Bueno, en nombre de la facultad, en mi carácter de secretario, en representación de nuestra decana, la profesora doctora Claudia Levín, agradecerles enormemente la predisposición, el trabajo previo, porque el jurado también no solamente evalúa ahora, evalúa en la lectura y en la evaluación del dictamen previo a la habilitación del acto de defensa. Muchísimas gracias a la profesora Marcela Basterra. Sabemos que ser director o directora de una tesis es comprometerse con la persona, pero también con las instituciones. Y en nuestro carácter de responsable de la conducción de la facultad, también que nuestros recursos humanos, que venimos formando durante años, tengan la posibilidad de adquirir sus títulos en nuestra facultad y seguir abogando por una mayor cantidad de profesores de la facultad y profesoras con maestrías y doctorando, como eje de nuestra gestión. Así que muchísimas gracias nuevamente. Sin ustedes, lo dije al inicio, es muy difícil tener este éxito final, tener un nuevo magíster, una nueva magíster, y sí pedirle las puertas abiertas para futuras defensas, futuras direcciones, poder contar con ustedes por su calidad profesional, docente, por su calidad de personas. Siempre un honor poder, como facultad, contar con gente tan, tan valiosa. Así que muchísimas gracias. De mi parte, nada más.